Obviamente todo cierre de listas implica alguna tensión, pero desde el punto de vista nuestro entendimos y fuimos comprendidos, y debo hacer un público agradecimiento al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y al vicegobernador Alberto Balestrini, porque comprendió la idiosincrasia de nuestra ciudad, la particularidad, la necesidad, luego de quizás una historia institucional cercana, compleja, de mantener el cauce, digamos, de la normalidad, de lo que los bahienses interpretan como tal. Y de ese punto de vista, lo que quizás en algunos lugares sea útil o sirva y conveniente, en otros lugares, como probablemente en nuestra sección electoral y nuestra ciudad, no lo es. No, yo quiero, bueno, expresar claramente que yo soy justicialista, pertenezco a una estructura de justicialismo de la provincia de Buenos Aires, pretendo seguir trabajando en esa estructura y yo personalmente puedo dar fe de el apoyo que han recibido los bahienses, tanto en su momento en la crisis institucional y en la primera etapa que me tocó gobernar con Néstor Kirchner, como en la segunda etapa con Daniel Scioli. La ciudad estuvo durante largas décadas aislada de los espacios de soluciones o de gestión de poder. Yo, cuando asumí la intendencia, dije que iba a gobernar un territorio sin preocuparme de dónde vengan las competencias o las jurisdicciones. Y la única forma de hacerla es hacer un trabajo integrado entre la ciudad, la provincia y la nación. Guillermo Quevedo, en la lista de concejales a la cabeza, que es una persona, un médico que durante 20 años ha trabajado en las unidades sanitarias, que no tiene una pertenencia política histórica partidaria, pero sí una militancia fundamentalmente en el aspecto médico, en unidades sanitarias durante largas décadas, que tiene una experiencia internacional, que es un hombre formado, y con Iván Budazzi, que es un hombre de mi absoluta pertenencia y confianza, que creo que es una figura que ha trabajado desde lo técnico hasta ahora durante algunos años en distintos cargos de responsabilidad institucional, y es la primera vez que le toca un rol político importante, significativo. Bahía necesita diputados, me parece, con el perfil, con el rol, con la firmeza y con las ganas que va a tener Iván Budazzi para representar los intereses de los bahienses en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Va a ser testimonial? No hay... va obviamente a asumir tanto como Quevedo, digo eso desde ese punto de vista. Quédense absolutamente tranquilos que nuestra política en ese sentido ha sido de que cada uno que se propone para un cargo lo va a asumir.